turns on Miller. McKee gets it into Miller for the win. Hola, ¿qué tal, amigos del básquet? Bienvenidos a Indiana, Indianapolis, al Hoosier Dome. Hoy echamos una mirada hacia el pasado. Y mejor que empezar con el All-Star Game, vamos con el plato fuerte, Antonio Rodríguez. Vamos con el concurso de mates. ¿Qué tal estás, Antonio? Muy buenas. Vamos a hacer una cobertura, exactamente como tú bien dices, del All-Star de 1985. El All-Star de 1985 se componía por segundo año del concurso de mates y luego del All-Star Game al día siguiente. Entonces, primero vamos a ver este concurso, que aquí lo vemos que ya las primeras panorámicas del pabellón, que es el Market Square Arena, que es donde disputaban sus partidos los Indiana Pacers. El partido se iba a disputar en el Hoosier Dome, donde tuvo luego una capacidad mucho mayor, era mucho más grande, era el campo de fútbol americano de los Colts de Indianapolis, pero de momento aquí estamos en el Market Square Arena para ver algo, puesto que los Pacers no estaban nada bien, pero bueno, para ver algo espectacular, algo que el año anterior caló muy, muy hondo en los aficionados y un poco entre los medios de comunicación y la propia NBA, ¿no? Que es el concurso de mates. Las reglas de cada mate que no han cambiado, como vemos, pues son dos intentos por cada mate, pues valoración de 0 a 10, 24 segundos para efectuar cada mate y son 3 mates para lograr esa valoración para intentar llegar a la final, ¿no? Exactamente. Entonces hay 8 participantes. Vamos con el primero, que es Dominique Wilkins, que era uno de los grandes, grandes favoritos porque era uno de los grandes, grandes voladores. Bueno, este es el segundo mate. Vemos que tenía 47 en el primero. Muy bueno de espaldas, a dos manos, muy típico Dominique. Sobre todo, la capacidad atlética antes no era la de ahora, pero fíjense dónde tenía la cabeza, a la altura casi del aro. Y sobre todo aquí el truco es sacarlo desde muy abajo. El balón, como lo sacó. Muy buen mate, 49 puntos, francamente bien. Sensacional el jugador de Atlanta Hawks. Vamos ahora con Clyde Drexler. Otro de los grandes de Clyde, uno de los voladores también. Componente del Fiesta Miami. Vamos a ver. El primer mate fue muy malo. Más flojito, ¿no? Este más flojito. Sí. También tomando línea de fondo, pero, sí, pero más menos suave, brutal, más, ¿no?, ligero. Sí. Este era otro mate muy diferente. El de Dominique mandaba un poco la potencia. Aquí el hecho es girar en el aire para luego encarar el aro. Bueno, aquí vemos a Michael Jordan. Bueno, bueno, buen mate. Primer mate tuvo 44 puntos. Aquí, pues con esa bicicleta que hace en el aire, vamos a ver la puntuación que le dan a Michael Jordan. Bueno, y ahora vamos a explicar. Fíjense la ropa tan peculiar que tiene Michael Jordan. Esta ropa eran los primeros diseños que tuvo Nike para él. De hecho, luego a partir de aquí luego salió el Air Jordan, el modelo Air de ropa. Vamos a dar al Griffith. Buen mate, que ya repitió este mate en aro pasado a dos manos. Este mate ya lo hizo el año pasado en el All-Star de Denver, efectivamente. Ahí vemos cómo hace el primer arabesco y luego con dos manos machaca de espaldas aro pasado. Bueno, ahora seguiremos explicando el asunto de la ropa. Tienes que contar el tema de la ropa porque trajo mucha cola. Sí que se ve, ¿verdad? Como que son tendencias más modernas, sí, que no fueran Terence Stanbury, gran mate de Terence Stanbury. Mucho mejor, no llega, sí, señor, ¿verdad? Supera la línea de tiros libres, pero el salto tremendo. Se nota que es el ídolo local, ¿no? Este era un chico que apenas estuvo en la NBA. Luego, dos años después estuvo en Seattle Supersonics y ya se tuvo que ir a Holanda. El mate es buenísimo de Stanbury. Giro completo del aire. Pero era un gran volador, era un chico de la Universidad de Temple, pero que como no era buen tirador siendo escolta, pues en la NBA pues tampoco tenía muchas opciones. El caso es que para concurso de mates es donde más lucía. Mira, mira, el mate 50 puntos, mate perfecto. El Market Square Arena, pues... Orlando Ulrich. Bueno, este ya después de lo que hemos visto, Stanbury, este es mucho más discreto. Gran potencia. Sí que se ve ese componente de fuerza, ¿verdad? De ese mate. Su jugador de 2.06, mucho más alto. Aquí vemos, pero tampoco baja el balón mucho. Y el caso es que el mate queda ahí un poco, bueno, 43 puntos, vale. Era el otro líder anotador que tenía, bueno, el líder anotador que tenía los Bulls hasta la llegada de Michael Jordan este año. Recordemos que era rookie. ¡Dominique!
pues bueno, potencia, parecido al de Stanbury. El de Stanbury es más bonito, este era mucho más potencia. Es el problema, ¿no?, que puede tener este mate, que se parece demasiado al de Stanbury. Sí. Pero desde más cerquita, ¿verdad? Sí, no, la batida es en dos tiempos. Esa fuerza para hundir el balón es lo que... Pero es verdad que Stanbury sí que da la vuelta completa. Me parece muy generoso. 49 puntos me parece muy... ¡Jordan! Bueno, para lo que era el discretito. Bueno, pues vamos a comentar. No se preocupen, que en el partido... Ahí vamos a narrar los mates. En el All-Star Game comentaremos esta ropa de Michael Jordan con su cadena de oro, con esos pantalones y la problemática que hubo y la polémica que hubo a tenor de esta ropa. Porque fue muy fuerte y se ha hablado hasta hace bien poquito. Vamos a ver a Stansbury con el segundo mate. En el primero estuvo en la perfección. Y está, desde luego, baja en pelos, pero no está nada mal tampoco. Más suave. Jovencito, este era su... Era novato también, Terence Stanbury. Es suave, aunque la gente diga que... Tiene más dificultad de la que realmente parece inicialmente, porque después de girar en el aire había que subir el balón, puesto que lo... No, pero 34 puntos no, hombre. Bueno, es lo que tiene un novato, ¿verdad? Después de haberte dado un 50 en... En la primera. Este es uno que no hemos visto, que es excelente este mate. Bueno, aquí lo vemos. Pues Dominic, Draxler, Jordan y Griffith van a llegar a la final. Por desgracia, Terence Stanbury no. No, semifinales, mejor dicho. Vemos ese plano general del Market Square Arena en Indianapolis. Han quedado fuera un muy decepcionante Larry Nance, que fue el vigente ganador. Bullrich. Sí, no, quedan fuera Clyde Drexler, Darrell Griffith, Orlando Bullrich. Vemos con Jordan ya en la siguiente ronda, en semifinales. Ese mate sensacional. Muy habitual de Michael Jordan. Muy, muy habitual. Cadena de oro lleva la mujer. Vamos a ver una repetición. Cogiendo el balón. Se ha despojado del pantalón de chándal. Sí, con el chándal, sí. Cogiendo un 40, muy poco. Es de una elasticidad preciosa este mate. Cogiendo el balón con el antebrazo, haciendo ese gesto con el brazo, que era la primera vez que... Bueno, Larry Nance lo hacía, pero Michael Jordan con mucha más gracilidad. No, pues mira, están muy stands en semifinales. Y busca asesoramiento de los compañeros. Bueno, ya se lo han explicado, ¿no? Bastante gráfico, desde luego, el gesto de sus compañeros. Allá que pues va. Ahí lo vemos. ¡Wow! Buenísimo el mate. Batiendo desde muy lejos, ¿eh? El salto. Para buenísimo que luego se mate a espaldas. Porque sobre todo bate desde lejos y ha llegado en el punto. O sea, ni estaba pasado, ni se ha sido largo, ni corto. Cayendo muy bueno. Vaya muelles, Rodríguez. Sí, sí, este era de muchos muelles. Este luego vivió en Francia, en Suiza, en Holanda, en ligas menores en Europa. 46. A pesar de haberse llevado aquel 34, está siendo el jurado, creo, bastante justo con este novato. Sí. O sea, aquí a lo mejor los 34 era por el hecho que puntuaba los dos primeros de los tres, las dos mejores notas, y por eso ese 34 no se reflejó. ¡Dominic! ¡Oh! Martillo ahí, el hammer, sí, de Dominic. Con la diestra y hundiéndola. Qué potencia, qué fuerza siempre en cada uno de los mates de Dominic. Allí lo llaman el martillo este, pero es un poco el molino de viento. Sobre todo aquí es muy importante el hecho de no flexionar el brazo. Subes muy arriba, luego bajas todo lo más posible y sin doblar el brazo, o sea, teniéndolo totalmente estirado, es el mate. Bueno, uno que no hemos visto hasta ahora, que se ha clasificado, el Dr. J, con dos balones, vamos a ver. Bueno, dos balones, pero sencillote. Hay que decir que Julius Erving y Larry Nance estaban directamente clasificados para semifinales por haber quedado el año anterior finalistas. Ah, vale, ya lo entiendo, porque decía muy decepcionante haber dicho de Nance por no verle en esa lista clasificado, ya no digo más. Vale. Error mío. Por eso vemos primera participación del Dr. J aquí con ese 43. Y veremos un poquito más adelante Larry Nance. Vamos con la estrella hasta el momento. ¡Buenísimo! Bueno, sensacional, con rectificado en el aire. Qué manera de mantenerse pues a favor de viento. Sí, vemos como Bernard King aplaudía la grada. Buenísimo el mate, porque primero hace el gesto inicial lanzándolo en el aire.
Y una vez que lo coge, hace un rectificado. Vamos a ver, primero lo suelta así. Wow. Luego lo coge, lo baja, lo vuelve a subir, un double pump. Precioso el mate, ¿eh? Pero precioso. Este sí que es 49. Yo este lo hubiera dado casi casi un 50. Por no darle dos 50 al chaval. Aquí tenemos a Larry Nance. Si esto es una grabación previa, parece. Ah, bueno, no, que esto estaba grabado, vale. Esto es como los saltos de altura o algo así en un meeting de atletismo cuando están corriendo. Ya está grabado, porque habían ido a publicidad a lo mejor. Está grabado, pero buen mate, ¿eh? Este chico es que con 2-7 volaba muchísimo. Fíjate la cabeza ahí. Y aquí no ha saltado del todo, pero ha llegado a superar la cabeza a la altura del aro en alguno de sus mates, ¿eh? Este es un chico de Clemson que verdaderamente volaba, ¿eh? Pero tiene ese entusiasmo. Vamos bueno, con otro más de Michael Jordan. La imagen de la liga era ya. Oh, bajó demasiado el balón. Era complicado, tenía que quizá tomar más carrera. Recordamos que tienen dos intentos cada uno de los participantes para intentar este, o puede buscar otro mate si no quiere complicarse la vida. Este era, mira, el primer modelo de zapatillas también que sacó, el modelo, como nos dijo a Jerón Generación NBA, el de la multa. Le multaba a la NBA por llevar esas zapatillas. Muy bien ahora, muy bien. Anda que se ha chantado, ¿eh? Sobre todo, claro, para poder hacer este mate, tienes que poder abarcar el balón y agarrarlo con una mano. Él con la mano que tiene no tiene ningún problema. Bueno, venga, sobrado. Está muy bien el mate. Bueno. 45 puntos para Michael Jordan. Dominic. ¡Uf! ¡Qué animal! ¡Qué potencia! Es muy parecido al que hemos visto remontando línea de fondo. Sin embargo, en este era de frente, atacando la canasta de frente y luego ya... Pero es que baja mucho. Es que lo baja mucho más abajo de la cintura, a la altura de los muslos, y por eso... tiene tanto valor este mate. Hay que volar muchísimo para bajar tan abajo y luego poder subirlo a hacer un mate. Muy buen mate, 47 puntos. 47 puntos para Wilkins. De momento estamos viendo sensacional al doctor. Oh. Tiene otro, una nueva oportunidad. El Strong se ríe, el árbitro se ríe con el doctor J. Que todavía seguía manteniendo los muelles. Mira que está a 2 años de su retirada. Tenía 35 años aquí el doctor J, pero todavía seguía volando. Qué complicado es ver eso en la actualidad, Antonio. Jugadores sí, que con 35 años, que han sido tan físicos, sí, tengan esas condiciones, ¿verdad? Que, fíjense qué mano tiene, parece una pelota de tenis. El balón en sus manos. A ver ahora... Pues allá va, bueno, el doctor la hundiendo, hay que ver desde dónde ha saltado. Sí, yo creo que ha ido demasiado sobrado. Ha saltado, podía haber apurado un poquito más y saltar desde un pelín más atrás. Pero bueno. No es la línea de tiro libre, es un poquito más, pero mira, va sobrado. Pero buen mate. Los 45 puntos para el doctor J. Bueno, siguiente, Terence, el ídolo local. Pues un poco el intruso aquí, ¿no? Entre sí, las leyendas más Jordan. Y la sensación de momento del concurso. Sí. Terence Stansbury. De momento, los mejores mates que ha habido en el concurso los ha realizado... Bueno, es impresionante. Sigue con sus asesores, ¿no? Que son como sus vecinos, ¿no? Que le están diciendo directamente los guionistas de la película, Antonio. Me parece buenísimo. Vamos a ver. Uy, qué pena, porque eso es muy complicado. A la velocidad a la que se va, dar una vuelta en el aire como intentaba era dificilísimo, ¿eh? Un salto desde más de 4 metros con un 360. Complicado eso. Sobre todo porque tienes que saber dónde está el aro. Vamos a ver. Oh, qué movimiento más. Pero me ha parecido muy original el movimiento, ¿eh? Pero no es a la hora, ¿verdad? A la hora de hacer la volcada, como dirían los argentinos, le falta dureza, ¿no? Al mate, vamos a ver. Sí, sí, pero el movimiento con una mano a mí me parece muy bonito, ¿eh? Fíjense. A mí me parece bastante original, bastante fíjate, bonito. Creo que se va a quedar en el 40 como muchísimo, Antonio. Vamos a ver. 39. Eso ya creo que es un poco injusto.
Pues vamos con MJ, vamos con Jordan. Michael Jordan. Bueno, pues si pones ahí es por algo. Pues será para agarrarse mejor al suelo, Rodríguez. Exactamente, porque piensa saltar desde ahí. La marca está puesta, vamos a ver si nos engaña o no. Allá va Michael Jordan buscando saltar desde la línea de libres. Emular al Dr. J, ocho años antes, en el 76, en el famoso concurso de mates de la ABA. Recordamos que era el primer año en la liga de Michael Jordan. Sí, señor. ¡Vamos allá! ¡Oh! Sensacional, qué brutalidad de mate. Ahora sí, no ha mentido, desde la línea de libres ha saltado. Pero no ha mentido en absoluto, Este mate sí que es de 50, Míralo, 50 puntos le dan. ¡Qué mate! Espectacular. Espectacular, Michael Jordan. Por eso era la imagen de lo que quisieran. De la liga, de los Bulls, de la ciudad, de todo, del baloncesto, de todo. Volvemos ya con el siguiente mate ya de Michael Jordan. Final. Estamos ya en la final, una final a la que se clasificaron Jordan y Dominique. Se han echado cuentas, son los dos clasificados. Bueno, este más sencillo. Es la cantidad de cosas que puedo hacer en el aire. Espectacular, no es muy allá, 43 puntos. Bueno, Dominique, el rompedor. El otro finalista. A Michael Ray Richardson, Moses Malone, Drexler, Bullrich, Mian Malone con la gorra, impasible. ¿Cómo han cambiado los looks también, Antonio? Sí, qué raro sería ver a una estrella actual igual, con sí, con chaqueta de chándal. ¡Oh! Muy parecido al primero que vimos, pero en esta ocasión era aro pasado. Dominic Wilkins. Es que para bajar el balón donde lo baja hay que saltar muchísimo. Fíjate, primer movimiento, segundo movimiento, tercero. Me parece un muy buen mate, Sobre todo cómo se presenta inicialmente y dónde tiene la cabeza, a qué altura. Jordan. Oh. No es fácil coger. Aquí no le van a botar mucho, creo. ¿Tú qué opinas? La altura, sí, la altura a la que coge el balón, pero parecía mejor el mate anterior de Wilkins, Sí. Aquí la dificultad es girar en el aire, cosa que Dominique no hace. Dominique ve el aro en todo momento, este no. Por eso tiene esa dificultad. Son 44 para Jordan. Dominic Wilkins, the Atlanta Hawks. De momento le saca 3 puntos a Jordan. Vamos a ver. ¡Oh! Mucho mejor, con el bote contra el cristal, contra el tablero, recoge y de espaldas. Es sensacional porque había que dar un bote de forma correcta, Y que la que cogiera el balón la altura que él pretendía. Este es un mate bastante ensayado, ¡Qué bueno el mate! Que muchas veces vemos este mismo mate, pero recogiendo con una mano, ¿verdad? Pero este es más complicado al ser a dos manos y de espaldas. Porque aquí hay que pensar que es más dificultad machacar a dos manos que a una mano. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Vamos a ver Jordan cómo supera. Ya con presión, Michael Jordan. Sí. Connie Hawkins está ahí al fondo, de blanco. Le mira. Otro gran volador. ¡Ay, qué bonito! Ahí lo tienes, al aro pasado. Magnífico, Jordan. Sí, dificultad. Lo primero, como tú bien decías, aro pasado, hay que saltar mucho y luego hay que sujetar el balón, no ya con su mano, sino entre la mano y el antebrazo, como vemos aquí, como lo guarda. Aquí lo vemos. Es muy fácil, pero muy fácil que el balón se te escape en el momento del mate, Porque realmente lo que hace es abrir el antebrazo y la mano para hacer ese mate. Hay que estar muy, muy arriba para poder hacerlo. Estéticamente es uno de los más bonitos de los que hemos visto hasta ahora. 49 puntos, Gran mate de Jordan. Bueno, el último de Dominic. Pues vamos con Dominic. ¡Oh! Pues lo mismo del martillo que veíamos, pero a dos manos. Esto sí que hay que tener muelles para llegar, Para cuando haces todo el giro todavía estar arriba. Vamos a ver la repetición. Muy bueno. Vamos a ver, porque yo creo que... Pero no le daba yo el 50, campeón, ¿no? Porque se puede mejorar, lo puede bajar un poco más, pero aún así. Brutal. Pues ahí lo tenemos.
el ganador. Dominique Wilkins es el ganador del concurso de mates de 1985 en Indianápolis. Sí, y Jordan la presentación ante el mundo, pero bueno, se lo llevó el premio Dominique Wilkins. De aquel concurso, de todas formas, Antonio, una de las imágenes es ese salto desde la línea de tiros libres con esa cinta de esparadrapo. Sí, sí, una de las imágenes, desde ahí brincó Michael. Sí, ahí el primer mate quizá un poco ya le hipotecó el futuro. Con esos 43 puntos, claro, el segundo Dominic 50. Un muy buen mate de Dominic. Dos buenos mates de Dominic. Y creemos que justo ganador de este concurso de mate es un Dominic que era su tercer año en la liga. Y aquí el sponsor le da el trofeo a este Dominic. Pero Jordan ha llegado a la liga. Y eso ya se ha visto hoy, ¿eh? Veremos mañana en el partido de las estrellas. Mañana, allí en Estados Unidos, claro. Al día siguiente. Que era domingo 10 de febrero. Vamos a ver cuál es la presentación de Michael Jordan en el All-Star, pero de momento Dominic, el primer duelo Dominic Jordan ya se ha dado. El vencedor fue este hombre, fue el veterano, 1985, el vencedor de ese concurso de mates, aunque te volveré a preguntar a lo largo del partido, maestro Rodríguez, pero dame un anticipo de aquello de la vestimenta de Michael Jordan y su empresa aunque Nike. Aunque parezca algo, bueno, banal, no es tan banal. Hubo un problema entre Isaiah Thomas y Michael Jordan en el partido, en el All-Star Game, que luego iremos viendo, además se irá viendo, y que vino a raíz de este concurso de mates y esa indumentaria. Mira, Ted Turner, el propietario de los TNT y el propietario de los Atlanta Hawks por aquel entonces, felicitando a su pupilo, al que era su jugador, al que era su máxima estrella, Dominic Wilkins de los Atlanta Hawks. Pues celebrando en ese pabellón auxiliar, como comentaba Antonio Rodríguez, ya vaciándose, porque después nos marcharíamos, como hemos dicho, al Hoosier Dome de Indianapolis para disfrutar del All-Star Game de 1985. Exactamente, aquí dos verdaderos mitos entrevistando, ¿eh? Bill Russell es el que está entrevistando ahora a Michael Jordan, y Rick Barry, que es el que está al lado de Dominic Wilkins. Bueno, creo que todo es just for me to participate, I think that was a good thing for me. Sí, está encantado, se conforma con participar. Hablando de su experiencia en North Carolina y de sus mates allí. Le desea lo mejor, desde luego, Bill Russell. Y nosotros, con este campeón, con Dominic Wilkins, nos vamos a despedir con las palabras de Wilkins, porque no hay tiempo para mucho más, Antonio Rodríguez. Y emplazamos a la audiencia a disfrutar de ese All-Star de 1985, el partido en Indianapolis, el debut de Michael Jordan como All-Star en la NBA. Sí, como novato y con alguna otra situación curiosa. Hasta entonces.